Señor, abre mis labios. Adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan precedió en el martirio. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría, entrar en su presencia con aclamaciones. Sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan precedió en el martirio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan precedió en el martirio. El Señor extendió la mano y me tocó la boca. Y me nombró profeta de los gentiles. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugó. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Contemplo
Herodes sentía respeto por la persona de Juan, sabiendo que era un hombre santo y consagrado al servicio de Dios. Bendecida.
Herodes escuchaba con gusto a Juan. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida. Me guardó en su aljaba. Vosotros mandasteis preguntar a Juan, y él declaró en favor de la verdad. Vosotros mandasteis preguntar a Juan, y él declaró en favor de la verdad. Juan era la lámpara que arde y que ilumina. Espíritu Santo. Vosotros mandasteis preguntar a Juan, y él declaró en favor de la verdad. El amigo del esposo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos.
Oremos a Cristo el Señor, que envió a Juan a preparar sus caminos delante de él, y digámosle: visítanos, sol que naces de lo alto. Visítanos, sol que naces de lo alto. Tú que hiciste saltar de gozo a Juan cuando estaba en el vientre de su madre, haz que siempre nos alegremos de que hayas venido al mundo. Tú que nos mostraste el camino de la conversión por la palabra y por el ejemplo del Bautista, ilumina nuestros corazones para que se conviertan a las enseñanzas de tu reino. Tú que quieres mostrarte a los hombres por la predicación de los hombres, envía a todo el mundo profetas que anuncien tu evangelio. Tú que quisiste ser bautizado por Juan en el Jordán para llevar a término toda justicia, haz que trabajemos por la justicia de tu reino. Dirijamos nuestra oración al Padre que está en los cielos, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Dios nuestro, que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor de tu Hijo, tanto en su nacimiento como en su muerte, concédenos que así como él dio su vida por dar testimonio de la verdad y de la justicia, así también nosotros entreguemos generosamente a la nuestra al testimonio y servicio del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
labios ya son llamas y ceniza mi voz. Da miedo proclamarte, pero tú me dices, no temas, contigo estoy. Déjate quemar si quieres alumbrar, no temas, contigo estoy. Por ti, por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz, no sé cómo cantar tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan cuál es mi misión, les digo, tu testigo soy. Por ti, por ti. Proclamarte, pero tú me dices, no temas, contigo estoy. Por ti, por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos para celebrar nuestra fe. Queremos estar atentos a la palabra, esta palabra que hoy nos instruye, y también queremos alimentarnos del cuerpo, la sangre de Cristo, que nos da nueva vida. Vamos a pedir en esta celebración por el eterno descanso de Silverio Torres Mendoza, a los 40 días de fallecido. Y también hoy felicitamos con mucho cariño al Padre Rector, don Pedro Tapia Rosete, que hoy es su cumpleaños. Que el Señor lo siga bendiciendo y que siga siendo pues un ejemplo para nosotros, los que lo hemos conocido desde hace mucho tiempo, como profesor y director espiritual. Muchas felicidades, Padre Tapia. Y ahora reconocemos con humildad que somos pecadores y pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, tú que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor del nacimiento y de la muerte de tu Hijo, concédenos que así como él dio la vida como testimonio de la verdad y la justicia, también nosotros luchemos con valentía en la afirmación de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, les mando en nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que viva ociosamente y no según la enseñanza que de mí recibieron. Ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme para no serles gravoso, y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo a imitar. Así, cuando estaba entre ustedes les decía una y otra vez, el que no quiera trabajar, que no coma. Que el Señor de la paz les conceda su paz siempre y en todo. Que el Señor esté con todos ustedes. Este es el de mi puño y letra. Así firmo yo, Pablo, en todas mis cartas. Esta es mi letra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo. Y Juan le decía: «No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano». Por eso, Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista».
Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a Dios. La palabra de Dios en esta mañana pone a nuestra consideración el testimonio de dos personajes de gran relevancia para nuestra vida y doctrina cristiana: San Juan Bautista, el precursor del Señor Jesús, del cual hoy recordamos la memoria de su martirio, y San Pablo, quien, como hemos escuchado, realiza una exhortación final al concluir su segunda carta a los cristianos de Tesalónica. En ambos mensajes brilla la figura de hombres fieles y respetuosos del proyecto de Dios. Juan Bautista aparece en este texto sin decir nada. La voz que grita en el desierto se ha callado. El que ha bautizado con agua será bautizado con el fuego del Espíritu, que le hará trascender a la gloria eterna del reino de Dios. En cambio, los que se creen dueños de las naciones buscan salidas fáciles para hacer callar la fuerza de la voz profética. Consideran que encerrando en un calabozo a los que denuncian el pecado, se opaca la verdad y se enmascara la negatividad de ese pecado. No se dan cuenta que la verdad con mayúscula brilla en la oscuridad. Por eso, si algo sigue resonando en los oídos del rey Herodes Antipas, es la fuerza de la palabra de Juan y la denuncia que hace de su pecado. No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Esta verdad moral ha resonado en las paredes del Palacio Real y sigue molestando. Ha despertado odio, coraje, necesidad de venganza, y solo hay que buscar el momento oportuno para satisfacer esta sed de muerte. Así actúan en nosotros esos sentimientos de rencor y búsqueda de venganza, pues mirando a Herodías se reflejan en nosotros muchas actitudes semejantes en relación a personas que nos han herido o denunciado el mal que hacemos. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan. En realidad, la verdadera prisión está dentro de nosotros, cuando nos esclavizamos a las bajas pasiones y a las palabras inconscientes
las cuales muchas veces nos arrancan la cabeza y no somos capaces de pensar sensatamente. Ahí dentro está el peor desorden. Y como vemos, el profeta, en cambio, brilla por su testimonio. Su propio estilo de vida es un discurso elocuente que le hace vivir la libertad sin límites. Se gana el respeto por sus actitudes rectas y no necesita imponer su autoridad por medio de la fuerza o por amenazas e intrigas. Entiende su misión y se ubica en el lugar que le corresponde. Juan jamás quiso ponerse etiquetas que no le correspondían y se presentó como aquel que prepara el camino para la llegada del Mesías. Y cuando termina su obra, silenciosamente se hace a un lado para que el que es más fuerte brille en medio de tanta oscuridad. Quizá muchas actitudes de Jesús no las entendió, pero es muy honesto y deja que la acción de Dios se manifieste a su modo, y sin decepcionarse, antecede a la muerte redentora de Jesús y la anuncia con valentía con su entrega generosa, como hemos escuchado en la oración colecta de hoy. Tú que quisiste, Señor, que San Juan Bautista fuera el precursor del nacimiento y de la muerte de tu Hijo, concédenos que así como Él dio la vida como testigo de la verdad y la justicia, también nosotros luchemos con valentía en la afirmación de esa verdad. De igual manera, contemplamos la figura de Pablo, el apóstol coherente y seguro de su estilo de vida, quien como persona de su época vive la expectativa de la cercana llegada del Señor. El día glorioso de su retorno, cuando establecerá definitivamente su reinado en el mundo, pero lo hace con una visión muy realista y colmada de esperanza. La espera implica una actitud bastante activa y responsable, nunca viviendo de ocioso, como lo hacían algunos que, afirmando la llegada inminente del reino de Dios, sacaban consecuencias abusivas en relación a la comunidad. Ellos apelan a la caridad y viven como perezosos, metiéndose en todo, pero sin trabajar en nada. Ahí está otro riesgo de la vida cristiana: cruzarse de brazos esperando ese retorno del Señor. Por eso, muchas personas, recurriendo a la caridad que todos debemos vivir, se aprovechan y andan estafando en un lado y otro a personas honestas y compasivas, con mentiras e historias falsas, o poniendo trampas a gente ingenua que se deja embaucar y le sacan dinero o sus pertenencias. Pablo es muy claro e incisivo: les mando en nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que viva ociosamente y no según la enseñanza que de mí recibieron. Esas personas que se eximen de trabajar, que también se eximan de comer. El que no quiera trabajar, que no coma. De ahí que es muy importante estar muy atentos para ser caritativos con quienes realmente lo necesitan y no propiciar la creación de personas irresponsables o aprovechadas dentro de la propia comunidad cristiana. Todos tenemos algo que aportar y que recibir. Pablo mismo se presenta como un predicador honesto y trabajador. Ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche, trabajé hasta agotarme para no serles gravoso. Así pues, movidos por estos insignes hombres,
llenos de fe, busquemos imitar las virtudes que ellos ejercieron y pongamos en nuestro corazón las enseñanzas y convicciones por las cuales se entregaron la vida. Que Santa María de Guadalupe interceda por nosotros. Confiemos, hermanos, nuestros deseos a Dios y roguémosle por las necesidades de nuestros hermanos. A cada petición vamos a decir, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos, para que el Señor dé fruto abundante al trabajo de los misioneros. Oremos. Padre, escúchanos. Para que desaparezca del mundo el odio y las enemistades entre los pueblos. Oremos. Padre, escúchanos. Para que los ancianos y los perseguidos experimenten la protección del Señor. Oremos. Para que nuestros difuntos sean recibidos en el reino de la luz y de la paz. Oremos. Para que durante el día de hoy nos esforcemos en sembrar unión donde hay discordia y amor donde hay odio. Oremos. Padre, escúchanos. Por el cumpleaños de nuestro señor rector, Monseñor Pedro Tapia Rosete, para que Dios le siga dando esa gracia y sabiduría de conducir al pueblo de Dios. Oremos. Por Silverio Torres Mendoza, a los 40 días que Dios lo llamó a su presencia, para que le dé la gloria eterna. Oremos. Padre, escúchanos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, escucha nuestras oraciones, y puesto que el hombre es débil y nada puede sin tu ayuda, concédenos el auxilio que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor. Por estos dones que te presentamos, concédenos, Señor, seguir rectamente tus caminos, como enseñó San Juan Bautista, la voz que clama en el desierto, y confirmó valerosamente, derramando su sangre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque en la persona de su precursor, Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer, al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo, y aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana. Le fue dado solo a él entre todos los profetas presentar al Cordero que quita el pecado del mundo, y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros, de manera especial a Monseñor Pedro Tapia, y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Una nueva tierra tendrás.
Bienaventurado el que actúa con misericordia y bondad. Es el camino, es la verdad, muéstranos, Señor, tu bondad. Oremos. Al celebrar el martirio de San Juan Bautista, concédenos, Señor, venerar el misterio de los sacramentos de salvación que hemos recibido y alegrarnos por sus frutos, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, los invitamos hoy, último miércoles de este mes, a Noches de Museo. A las 6:00 p.m. nos vemos en el Museo de la Basílica, atrás de la antigua Basílica de Guadalupe. Inviten a sus familiares y amigos. Hoy, último miércoles, a las 6:00 p.m. los esperamos. Que Dios los bendiga. Con esta bendición final, bendigo a todos ustedes, bendigo a los niños, a los ancianos, los enfermos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día todos ustedes. Bonito retorno a sus hogares.